de Experimenta TV, gracias por visitar el canal y estar atento a cada uno de los videos que presentamos aquí. El día de hoy, pues bueno, les traigo una actualización acerca de las cajas de luz para los negativos, para la digitalización de los negativos. Si tú, pues el día de hoy en esta pandemia buscas hacer algo productivo con tu tiempo y quieres rescatar o digitalizar tus negativos, pues bueno, esta es una muy buena opción económica, barata y hecha por ti mismo. Ya les había platicado yo que pues con una caja y algunas cosas como papel, foamy y pintura podríamos realizar una caja de iluminación. Yo utilicé una caja de los celulares, miren como pueden observar, la pinté de negro, primero le hice el agujero. Como pueden observar, hice el agujero al tamaño del tipo de negativo. En este caso yo hice primeramente este, que es para rollo de 110. Y pues obviamente está pequeño, como pueden observar. Y una vez que ya hice el cuadro de, pues, de la fotografía, pinté de negro, puse la cinta de doble cara y corté los foamies para que pudiera sujetarse pues esta cintilla y poder pues colocar la iluminación. Utilicé un pequeño mini reflector que yo ya tenía previamente, como pueden observar, ahí nos da muy buena iluminación, aparte de que no se dispersa la luz. También a lo largo de este, pues bueno, se me ocurrió hacer uno para los negativos ya un poco más grandes. Estamos hablando de este tipo de negativo, tal vez no lo conozcas o tal vez sí. Pues bueno, también agarré la otra parte de otro, pues, de otro celular, recorté según el cuadro fotográfico que le toca, lo pinté de negro, puse los foamies y ahí nos funcionó de esta manera. Obviamente, pues también utilizo el mismo reflector para poder obtener la imagen deseada. Como pueden observar, más o menos ahí lo podemos hacer y así queda. En los dos casos utilicé papel albanene para cubrir y que la luz se vea más difuminada y nos permita pues concentrar mejor la luz. ¿Qué aspectos hemos encontrado? Pues bueno, pueden utilizar este tipo de reflector, algún celular en la parte de abajo. He observado que algunos utilizan el papel albanene sobre las pantallas de las computadoras para poder tomar como quiera la foto del negativo. Algo que sí quiero recalcar y que es muy importante es que sí debes de tener un buen teléfono, por lo menos en los píxeles, de manera frontal, para que el cuadro, que ya sea en este caso que es muy diminuto, muy pequeñito, salga claramente en tu fotografía. Yo utilicé dos aplicaciones, la de Snapseed y la de Kodak, que la pueden encontrar en la Google Play. De hecho hay varias, pero pues yo me acomodé más con esas dos porque la de Kodak pues automáticamente te da los tonos de cómo debe de quedar realmente la fotografía y ya pues ya lo modificas a tu gusto. Y con el Snapseed empiezas desde cero, desde tomar la fotografía y tú ir manejando los colores que más te convengan o que te agraden para que tu fotografía quede tal y acorde como la recuerdas. Entonces, resumiendo un poquito, con cajas de celulares, papel albanene, foamy, pintura, pueden hacer su caja de luz para poder proyectar su negativo. También no puede utilizar la pantalla utilizando la pura hoja de papel albanene y sobre esta colocar el negativo y enfocarla. Pero pues bueno, sí podrían encontrar algún detalle, como lo que yo hacía es que colocaba en el reflector así y pues la cámara desenfocaba o se desenfocaba porque le daba la intensidad de la luz y pues no funcionaba como tal. El beneficio o el objetivo de estas cajas de luz es que solamente ilumine el área del cuadro, que es la que se tiene que tomar en fotografía. Esta es la actualización, ya la había subido yo. Espero te sirva. Recuerda, pues no necesariamente que tengas que tener esto. Tú lo puedes usar con un celular, con algún foco normal, con una extensión. Y tú puedes ir creando tus cajas como tú quieras. Yo también había pensado colocar pues en dos agujeros, según lo que necesitara yo del negativo, ya sea grueso o delgado, pero se me hizo más cómodo hacerlo así, independientes en cada uno de ellos. Espero te sirva, lo puedas practicar y si te gusta, pues bueno, solamente regálame un like y comparte para que sigamos creciendo en la comunidad. Te agradezco y que tengas un excelente día.